noches, bienvenidos a De Leprosos y Canallas. Vamos a estar analizando las victorias de Central ante San Lorenzo ayer y también la victoria de Newell's, importante, ante Lanús. Y también, obviamente, estaremos en un ratito charlando con Pablo Allegri, el flamante vicepresidente primero de Newell's, y hablaremos de temas de actualidad, de cómo arrancó la semana, la nueva gestión, con una victoria muy importante. Y lo charlaremos con Pablo. Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo te va, Kili? ¿Qué tal? Buenas noches para vos y buenas noches para todos. Bueno, vida institucional de Newell's Old Boys será el tema primordial esta noche, pero no vamos a dejar de hablar de lo que ocurrió ayer con Newell's primero, que le ganó a Lanús, le ganó muy bien. Algunos destacados, hablaremos del pibe Castro, que me parece que está pasando un momento bárbaro. Hablaremos de Central, este Central que sigue ganando, pero que deja muchas dudas. Sin embargo, los resultados lo acompañan. Mientras los resultados acompañen, ¿qué podemos decir? Es cierto, el retroceso no sigue siendo tan malo como antes. No es bueno el retroceso en Central. Bueno, va a haber variantes. Ya va a estar Nano Sanguinetti contando todo esto. Bueno, esto y mucho más en De Leprosos y Canallas hasta las 11 de la noche. Ahora es el momento de darle la bienvenida y saludarlo a Juan Pablo de la Torre. Juanpi, ¿cómo estás? Hola, aquí Ricardo, la audiencia. Buenas noches para todos. Y en este fin de semana, podríamos decir lo que se dio ayer, ganaron los equipos rosarinos y no es poca cosa. Estamos contentos en De Leprosos y Canallas con esta situación. Dicen, hay una máxima en el fútbol que dice que el técnico que debuta gana. Bueno, en este caso, el presidente que debutó, Nacho Astore, hizo, o por lo menos le dio la suerte al equipo de Gamboa, que ganó su primer partido, un partido dificilísimo en el sur frente a Lanús, uno de los equipos que más puntos tiene en la tabla anual de este campeonato que se está disputando. Por el lado de Central, una victoria agónica, increíble y muy, pero muy valiosa para el equipo del Kili González, que se acerca en lo que es las tablas, las que importan, la sudamericana. Quedó a 10 puntos en el torneo, para soñar, ¿por qué no? Y a 6 puntos de Racing, no, 5 puntos, perdón, de Racing Club de Avellaneda, que es el último que está entrando en la Sudamericana. Vamos a estar hablando de todo esto con Nano Sanguinetti, de Central, de lo que se viene de este Talleres de Córdoba, la revelación, el puntero del campeonato, y dos bajas que son sensibles. Se bajó hoy Ávila y Lucas Gamba, que ya venía con alguna lesión, y no llegaría Vecchio. De todo esto vamos a estar hablando de aquí a las 23 en Leprosos y Canallas. Mucha gente viéndonos, como siempre. Saludos para Fabián de San Lorenzo, también para Carlín, el Cumbita, fieles televidentes del programa, mucha gente amiga. Gracias por acompañarnos. Estuvimos aquí en esta mesa, sentados el día domingo, una gran transmisión del canal, un gran trabajo de Fabio Casina, de Rodrigo Mendoza, de Marianela, de Marcelo Martino, de el amigo Manuel Honesto, mucha gente trabajando, Lucas García Montenegro, un trabajo de producción desde muy tempranito en el club, elecciones de Newell's, arrancamos 6 de la tarde y el compromiso era hasta que no esté el presidente no íbamos a terminar. Así que imagínense ustedes, terminamos 9 menos cuarto, una gran transmisión. Y quisiera con ustedes, yo creo, este fue un momento muy emotivo de la mañana y queremos repetirlo, el encuentro entre la vieja Amelia, que está cumpliendo, atención esto, 96 años, la próxima semana, creo que el día lunes, con el doctor Astore. Fue el momento, créame, más emotivo a mi juicio que tuvo la mañana mientras que los socios de Newell's se acercaban al estadio para emitir su voto. Tranquila.
Ahí ustedes ven en esa imagen un ícono de Newell's, Amelia Montero, y un ícono también de Newell's, ahora el flamante presidente, el doctor Ignacio Astore. Amelia, un ratito antes, esto fue después de haber votado vitalicia, y antes también tuve la chance de entrevistarla, y ahí Amelia me contaba que dos veces el doctor Astore la operó y le salvó su vida. Entonces, imagínese usted la relación tan estrecha que hay entre la vieja Amelia, como se la conoce, y el doctor Ignacio Astore, que como todo médico, ahora tendrá que curarlo a Newell's, porque Newell's está en un momento muy delicado deportivamente, también institucionalmente, y bueno, ya tendrá que él, y lo contará Pablo en un ratito, Pablo Allegri, cuáles son las ideas que van a implementar o que ya empezaron a implementar, porque dijo auditoría y la auditoría ya comenzó. O sea, promesas de campaña que ya se ejecutan. Otra promesa, ya lo consultaremos a Pablo, es si en enero comenzará la construcción de la nueva tribuna. De esto y muchos otros temas, Ricardo, nos vamos a referir en unos minutos. Sí, claro. Lo que marcás de la auditoría me parece un tema muy interesante. Está muy bien que se haga una auditoría. Esto va más allá de la dirigencia que esté o que no esté. Los clubes de fútbol necesitan saber qué es lo que queda en la caja, qué es lo que se dejó, cómo se trabajó. Bueno, esta es la oportunidad que tienen también los socios, después de haber votado a Noche Astore, bueno, de encontrarse con la situación real de un club que ha pasado mucha zozobra en la época de Eduardo López. Lo que dejó Eduardo López en aquella época fue terrible, porque fue terrible. Aquellos que alguna vez fuimos a la Secretaría de Prensa después de todo lo que ocurrió con López, y ya, bueno, con la presencia de Guillermo Lorente como presidente, tomaban contacto de que no había plateas, se habían sacado todas las plateas, se hubo que desarmar la cancha, estaba destruida la cancha. Lo único que servía era el césped, después lo demás era desastroso. Bueno, nunca más para volver a pasar por una situación así. Me parece bárbaro que tanto Nacho Astore como toda la gente del movimiento Independencia Leprosa invitaran también a todos los socios, inclusive hasta a la lista oficialista, que me parece que está muy bien que así sea, el juntarse, el tirar todos parejos hacia adelante, que hace mucho no se ve en Newell eso, y me parece que es muy importante por la vida del club. Y una perlita quería agregar a lo que decía Kili con respecto al doctor Nacho Astore. Cuando entraron a asistir a Julián Fernández, el doctor Nacho Astore, que había ido a ver a su equipo frente a Lanús, ya había visto que la lesión o que el problema era en el tobillo. Él mismo lo contaba y nos decía que él ya sabía que era en el tobillo, pero no voy a entrar porque esa no es mi función ahora. Así que bueno, le va a costar, Kili y Ricardo, desligarse de tantos años de haber estado y trabajado para Newell's desde la medicina. Obviamente que el doctor va a seguir siendo doctor, pero ahora su rol va a ser otro. Eso lo aclaró. Quiero destacar también en este momento del programa a dos hombres que han hecho y mucho por Newell's, que son los contrincantes del doctor Astore. Hoy conversé o me mensajé con Cristian D'Amico, les voy a leer lo que me escribió. Lamentablemente me ganó el fútbol. La gente no entiende que necesitas un club ordenado para luego triunfar en lo deportivo. Y yo no podía endeudar el club para tener un equipo antes de consolidar la institución. Palabras más, palabras menos, me parece que esto es lo más fuerte que hoy nos decía Cristian D'Amico, hoy a la tarde. Y lo mismo para Ariel Moresco, Ricardo. Un hombre que, a pesar de haber sacado pocos votos, 200 y pico, nunca se bajó de la contienda, porque tanto una agrupación como la otra le proponían: Ariel, unite, y él no. Muy fiel a su proyecto, muy fiel a su equipo de trabajo, siempre con el corazón en alto. De hecho, el lunes, cuando Eduardo Bermúdez hizo la entrega de mando al doctor Astore, Ariel Moresco y su gente también estuvieron allí en el palco presidencial del club. Por eso, inclusive porque me parece que la lista de Moresco o la agrupación de Moresco es la que más esfuerzo hizo, porque no contaban con los recursos que por ahí contaban las otras dos agrupaciones, no tanto el oficialismo como Nacho Astore con toda su gente.
Está bueno esto de que aparezca gente que se vaya formando también como dirigente. Hoy me parece que también Juan Consina se puso a disposición, que ya está trabajando inclusive, porque hoy mencionaba que estuvieron en AFA, que ya algunas indicaciones con su experiencia le sirve también esta nueva comisión directiva como para poder ir logrando cosas que le van a venir muy bien al primer equipo. No es fácil la situación por la que está Newell's. A Newell's se le va el torneo fuerte ahora, el torneo que viene, el torneo donde más puntos sacó. Es decir, que va a tener que trabajar mucho, va a tener que ser un mercado de pases suficiente. Cuando digo suficiente me refiero con refuerzos, con refuerzos, Kili. Porque la gente va a exigir que esto se cumpla. El cambio que le piden a Nacho fundamentalmente es en el fútbol, en Newell's. Y lo que marcaba D'Amico me parece que sí, que está bien, porque en realidad el esfuerzo que se hizo del 2018 hasta la fecha tuvo que ver con eso, ¿no? Hacer los cimientos, ponerse muy firme para poder construir arriba. D'Amico pensó que el fútbol no lo iba a tumbar y sin embargo volvió otra vez a demostrar el socio, el hincha de Newell's, y a marcar un poco de que Newell's es un club de fútbol, como lo es Central, como son las grandes instituciones que tiene el fútbol de la República Argentina. Sí, antes de irnos a la pausa, Ricardo, déjame agregar algo que también lo charlé con Cristian D'Amico. Yo le recordé, primero que es un líder, los líderes nunca abandonan sus intenciones, seguramente él ahora se correrá por un tiempo, pero luego va a ser siempre un protagonista activo en la política de Newell's. Y yo le recordaba este detalle, no menor. En el año 94, Eduardo López le ganó las elecciones a Guillermo Lorente y a otro, no me acuerdo si Rinaldi, ahora lo voy a chequear. Y 14 años después, fue Lorente el que le ganó a López. Claro. Entonces, esto de la alternancia yo creo que es saludable en un club de fútbol, no que siempre gobiernen los mismos, con la misma metodología, la misma línea. Y además el doctor Astore ha sido muy claro, él estará 4 años y deja. Sí. Pero bueno, lo importante es qué se siembra. Por ejemplo, D'Amico le dejó un club con ya fuera de tribunales, no hay que pagarle más al juez, no hay que pagarle más a los acreedores de López, y le deja un club con un predio que se compró de nuevas hectáreas, con la posibilidad de que el fútbol ahora tenga recursos que antes no contaba. Esto me lo contaba el lunes a la mañana, después vamos a pasar una foto, estuve con Eduardo Bermúdez, me decía, Kili, no había plata en Newell en estos años, por eso no se podían traer refuerzos de jerarquía. Mira, ahí se ve la imagen que compartíamos con Eduardo Bermúdez el lunes a la mañana en la entrega del mandato, y también un afecto o un abrazo muy simbólico entre Bermúdez y Astore, y el compromiso de ambos, uno de colaborar en lo que sea, y el doctor Astore en tener en cuenta a todos los actores políticos, porque en esto se necesita de todo. No descartar a nadie, Ricardo. No, para nada. Aparte de la consolidación de lo que es la democracia, se logra justamente con la unión de todos. Está muy bien lo que hizo Nacho Astore, inmediatamente convocar a la oposición, decir que todos están ahora trabajando juntos, que no hay oposición en Newell. Me parece que es una frase muy fuerte esta, no hay oposición, todos tienen que tirar para el mismo lado. Y con respecto a Cristian D'Amico, tiene la chance también de sumar ahora desde otro lugar, desde el lugar de la oposición. Cosa que no, que claro, Cristian seguramente pensaba de que iba a ganar, pero vuelvo a repetir lo que dije hace algún momento. El fútbol es el 90% de todas las instituciones que justamente participan de los torneos de la Asociación del Fútbol Argentino. Es demasiado, demasiado fuerte como para, yo no digo descuidarlo, porque es cierto, no había plata. Y al no haber plata no se pudo tener un mercado de pases que le permitieran sumar refuerzos importantes, que no los tuvo prácticamente nunca ni un solo hoy en los últimos años. Como siempre destacamos, Ricardo, apoyamos la democracia y celebramos la democracia en Newell's, en este caso, lo habrá el año que viene en Rosario Central también. Nos vamos a la primera pausa, quédate, porque cuando volvamos ya va a estar Pablo Allegri, el vicepresidente elegido por todos los leprosos, acá en De Leprosos y Canallas.
Frigomar, garantía de buen pollo. Frigorífico Mark llegó a tu ciudad con todas sus marcas. Pollos Coqui, Don Domingo y Granja San Pedro. Pollo entero, trozado y los nuevos productos Rebozados Mark. Encontralos en nuestras 10 direcciones. En Rosario, San Martín 6449. Uriburu 1919. 27 de febrero 3642. Mendoza 7682. Wilde 785. Juan José Paso 6148. Y Baigorria 1750. También estamos en Villa Gobernador Gálvez, San Martín 2422, en Granadero Baigorria, Avenida San Martín 2393 y ahora en la localidad de San Lorenzo, Avenida Presidente Perón 2767. Frigomark, Frigomark. Chevrocon, el mayor stock. Repuestos originales y alternativos Chevrolet, Isuzu, Honda, Suzuki, Toyota, Kia, Chevrocon. Mitre y La Paz, teléfono 481-9723. Kremer, materiales eléctricos e iluminación para el hogar, la construcción y la industria. Kremer, San Martín 1935. Para tu auto, especialistas, Ismael Alvarado e Hijo, un taller familiar con más de medio siglo en la reparación de tren delantero, dirección y frenos. Responsabilidad, experiencia, somos pioneros en el rubro. Cerrito 1342. Repostería Monumental, el mejor y más variado servicio en especias, materias primas, chocolates y moldes. Todo para la gastronomía. Cursos de chocolatería y bombonería. En Repostería Monumental, lo más importante es usted. Repostería Monumental, en su nueva dirección de San Juan 1214. Teléfono 411-0722. Balanmac, balanzas electrónicas. Ventas, fiscales, insumos. Servicio técnico oficial de las principales marcas. Visite nuestra web www.balanmac.com. Estamos en nuestro nuevo local, Pasco 1236. Teléfono 482-3893. Rubén Valerio, una empresa con más de 30 años de experiencia en el mercado inmobiliario. Inmuebles en todos los segmentos, en venta o alquiler, tasaciones, asesoramiento, gestión de desarrollos. Rubén Valerio, Hilarión de la Quintana, 495. Teléfono 463-9989. Burbujas Pet Shop, todo para su mascota. El mejor precio y calidad en alimentos balanceados. Envíos a domicilio. Chacabuco, esquina Gaboto. Teléfono 482-7056. No paro de elogiar el trabajo de mis compañeros de trabajo. En este caso, Luisito Castro, Juan Pablo de la Torre, Nano Sanguinetti, Vanessa Doretti, Roberto Seifer, Axel Rolón. Bueno, un trabajo en equipo. Entren y vean nuestro trabajo allí en www.deleprososycanallas.com. Todas las novedades de Central y de Newell's en este portal. Ya tenemos cerca de 10.000 personas que lo visitan una vez al mes, así que un gran trabajo que viene creciendo cada día más, fortaleciéndonos, y ya estamos preparando nuestra revista número 102, nuestra revista número 102, 3.000 revistas para que los rosarinos puedan leer y disfrutar en el próximo mes que está a punto de llegar, el mes de octubre. Ricardo, esperando por Pablo Alegri, vicepresidente de Newell's, que tiene la gentileza de dialogar con nosotros en esta noche, a dos días de haber asumido ayer a la mañana y de haber ganado las elecciones el día domingo. ¿Qué cambio fundamental seguramente en la vida de los dirigentes, el nuevo dirigente de Newell, ¿no? Porque ayer mismo ya tuvieron un partido, en el arranque mismo ya tuvieron un partido, tuvieron que viajar a Buenos Aires, le fue bien a Newell, me parece que esto también es saludable, le viene muy bien. Al equipo de Gamboa, ganar para fortalecer también anímicamente un equipo que por ahí cuando no se dan los resultados anímicamente se cae. Pero bueno, ayer se vio un gran trabajo de Castro, que me parece que es la gran figura en este momento de Newell, aquel que le puede brindar un poquito de fútbol en la mitad de la cancha y más aún
porque le brinda calidad y eso es muy importante junto a Nacho Escocco y junto a grandes jugadores. Ricardo, ayer, no, hoy lo mencionábamos en radio y ya está Pablo Allegri, a quien voy a saludar en breves segundos. Y ayer, charlando con los nuevos dirigentes de Newell's en el Coloso, antes de la foto que se sacaron el equipo completo, las 16 nuevas autoridades del club, Pablo Allegri, uno de los tantos que me decía, Kili, nos vamos a Buenos Aires y nos vamos a traer los 3 puntos. Entonces, fíjate vos la mentalidad ganadora de la nueva dirigencia y como ya le pregunto a Pablo, él sabe que las emociones y los estados anímicos son contagiosos. Si toda esa energía positiva llegó a Lanús porque después Newell terminó ganando. Pablo, ¿cómo te va? Buenas noches, felicitaciones, bienvenido a esta edición especial de Leprosos y Canallas. ¿Qué tal, Kili? ¿Cómo te va? La verdad que toda esa buena onda la tiró toda la gente de Newell's, no es la comisión directiva. La comisión directiva o las elecciones, no esta comisión, las elecciones lograron que cambie el clima en Newell's. Hay un clima de alegría, hoy decían que la visera estaba llena de gente y que eso no se estaba viendo en los últimos tiempos. También habrá sido por el periodo electoral que produce sensaciones distintas en la diaria del club. Pero se vive un clima de alegría, se vive un clima donde la verdad estamos relajados, contentos entre todos los actores del club. Pablo, Ricardo Paradiso te saluda, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo te va, Ricardo? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Bueno, felicitaciones por el éxito, por el triunfo de la lista del 1000 y preguntarte, ¿esperaban una diferencia tan grande como la que hubo? Mirá, Ricardo, te soy sincero, a la mañana, más que a la mañana, al mediodía, Kili me hizo una nota en el bar ahí, en las adyacencias de Newell's, y él tenía hecho una encuesta y me tiró números que realmente al cierre y al contar los votos fueron bastante cercanos a lo que Kili me tiró de la encuesta que él había hecho. Así que no sé si yo lo esperaba por tanta diferencia, pero seguramente ustedes sí. Sí, sí, Pablo, lo charlábamos el otro día, el domingo, y cerca de 200 socios que ya habían votado, casi más de 180 me habían expresado que lo habían votado el doctor Astore, 15 más o menos a D'Amico y muy poquito al doctor Moresco. Y bueno, finalmente esa boca de urna que teníamos después se vio a las 7 de la tarde cuando empezaron a contarse los votos, la diferencia fue amplia. Y creo que tanto ustedes como el oficialismo se han dado cuenta que el fútbol marca mucho el termómetro anímico de los votantes. Sí, Kili, la verdad el fútbol marca el termómetro anímico del votante, pero también hay muchas otras cosas que lo marcaron. La verdad la diferencia fue enorme, ya no sirve hablar de diferencias. Hoy día 20, 21 ya, las elecciones fueron el 19, hoy tenemos que estar juntos. El escudo, la institución, todo está por delante de las personas. Nosotros estamos acá por un tiempo y después vendrán otros socios que le tocará la responsabilidad. Y lo importante es que estemos todos metiéndole para adelante. La verdad que ayer tuve la suerte de poder estar en Lanús. Hacía mucho que no veía un partido de fútbol en vivo. Bueno, había estado en San Nicolás cuando jugamos con Sarmiento. Pero esto de hoy fue realmente, de ayer fue realmente hermoso. Un Castro iluminado, con un juego exquisito. Realmente ayer fue un día muy, pero muy lindo para todos nosotros. Y por suerte lo pudimos disfrutar todos los hinchas de Newell. Así que bueno, es una linda semana para todos. Hola Pablo, ¿cómo estás? Juan Pablo de la Torre te habla. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo bueno, estás? Antes que nada, mis felicitaciones a ocupar este cargo tan importante que es ser vicepresidente de Newell's. Y bueno, preguntarte algo que creo que el hincha también lo mencionó, ya empiezan a trabajar, ya empezó el rodaje laboral para ustedes. Y creo que Dios dicen que atienden calle Viamonte, en la AFA. Sí. ¿Vas a ser el representante de Newell's junto con Nacho Astore? ¿Cómo se van a manejar con lo que es AFA y Superliga? Sí, sí, a AFA y a Superliga vamos a ir con... la Liga Deportiva vamos a ir con Nacho.
En principio vamos a ir los dos, la semana que viene vamos a tratar de estar allá y después vamos a ir viendo si es necesario que estemos los dos o que vayamos uno a un lugar y el otro al otro. Pero la representación de Newell's en Buenos Aires, queremos hacerla con Nacho para que presidente y vicepresidente primero estén representando a la institución permanentemente en donde, como vos decís, atiende Dios. Ahí atiende Dios. Sí. Te hago una consultita más y los dejo a mis compañeros. Hoy te escuchaba decir que la marca Newell's estaba mal representada, que de ahí surgió Messi, que jugó Maradona, que está el Tata Martino, Bielsa, obviamente. ¿Qué es lo que piensan hacer o cuál es el proyecto con respecto a la marca Newell's? Mira, hoy estuvimos reunidos con la gente de marketing que tiene la institución, con Flaherty, con Giuseponi. Y este fue uno de los temas que nosotros planteamos. Nos van a hacer la semana que viene la presentación de proyectos de cara a lo que viene el final de año y el proyecto del año 2022. Y bueno, ahí le hicimos hincapié con Nacho, con Maderna, de lo que nosotros queremos para la institución. Y que si bien la comunicación es buena y el marketing puede haber mejorado, necesitamos un salto de calidad, un plus en eso. Después fui y hablé en el departamento de marketing con todas las personas que trabajan ahí y también les pedí lo mismo. Pablo, me llegan muchos mensajes de hinchas de Newell's que estaban esperando las elecciones para luego sí llegar al club y querer hacerse socios. ¿Hay algún proyecto vinculado a esto que en los próximos días se les dé a conocer la posibilidad a muchos hinchas para que se asocien al club? Estamos proyectando la campaña de socios. Estuvimos hoy discutiendo también algunas de las posibilidades para ver qué es lo que le vamos a ofrecer, ya sea en planes de pago, porque acá tenés distintas alternativas. Tenés socios que no van a querer perder la antigüedad, socios que por ahí se van a volver a ser socios perdiéndola. Entonces hay que hacer un estudio para ver, no perjudicar a nadie de la masa de Newell, porque la verdad en el último año y medio, por los problemas pandémicos que llevaron a problemas laborales, mucha gente no ha podido pagar. Entonces no queremos perjudicar a nadie, estamos estudiando las mejores alternativas. Lo que sí te puedo decir es que hoy hubo socios nuevos y que hay mucha gente que quiere sumarse a la institución en estos días. Pablo, recién Juan Pablo te preguntaba sobre la presencia de ustedes en la AFA, en la Asociación del Fútbol Argentino y en Superliga. ¿Ustedes van a apoyarse un poco también en la experiencia de Juanjo Concina? Bueno, Juanjo tiene una trayectoria, él fue representante en Buenos Aires durante algún tiempo y seguramente lo escucharemos, lo consultaremos, como a todo el resto de los miembros de comisión directiva. Pero la idea es que representemos a Newell, las personas que fuimos elegidas en los más altos rangos. Juanjo seguramente que nos va a acompañar, que va a estar, porque él forma parte del proyecto. Pero la representación, el voto, recaerá en Nacho y en mí. Y siempre vamos a tener en cuenta también a nuestra comisión directiva, porque somos una comisión plural. Pablo, lo escuché al doctor Astore decir que el mismo domingo a la noche, que Gamboa va a seguir siendo el técnico, su técnico. Pero también ahora quiero preguntarte si le va a pasar lo mismo a Lucas Bernardi, si le va a pasar lo mismo a Enrique Borrelli, a Juan Cruz Anselmi, a Raúl Damiani. Y hay hinchas que hoy, sabiendo que ibas a estar, Kili, preguntale a Pablo si Grifa va a poder trabajar en Newell's. Kili, lo dije varias veces en la semana pasada, ¿no? En relación a Grifa es lo primero que quiero hablar porque creo que es el que primera atención merece. Grifa para nosotros, pero no nosotros como dirigente, nosotros como socios de Newell, como hincha de Newell, como persona que hemos vivido durante, en mi caso, 53 años el sentimiento leproso, estamos hablando de San Martín. Lo que San Martín es para Argentina prácticamente es Grifa para nosotros. O sea, Grifa va a estar en el lugar que él quiera, todo el tiempo que él quiera, haciendo lo que él quiera. Y para nosotros cada día de Grifa tiene que ser un homenaje.
¿Sigue Lucas Bernardi, sigue el Newell's como gerente o va a haber alguna modificación en ese sentido? No, nosotros la única modificación que hemos hecho hasta ahora es sumar al equipo de trabajo, como lo veníamos pregonando desde el minuto cero del mil, a Julio Saldaña, que ayer viajó con nosotros a Buenos Aires también para ver el equipo, y hoy Julio estuvo en Bellavista, yo no estuve con Julio. Mañana sí me voy a juntar probablemente por la mañana y ahí vamos a empezar a evaluar, pero claramente lo hemos dicho durante la campaña que ellos íbamos a tener reuniones con ellos y que la idea nuestra en principio es seguir con Lucas, seguir con Anselmi, seguir con Borrelli y también con Raúl Damiani. Nos diste una buena noticia, Pablo, cuando arrancábamos la entrevista, que viste mucha gente hoy dentro del club, en la visera, también en el bar que allí hay dentro del club. Hoy a la noche escuché, y lo nombro porque es un amigo, un colega, el negro Hernán Cabrera, contó en un programa radial que le llegó el dato que entre dos socios se agarraron a golpe de puños dentro del club. ¿Te enteraste de esto? ¿Hubo algún inconveniente? ¿O es solo una cuestión personal entre dos socios del club? Kili, yo estuve en el club desde las 9 de la mañana hasta las 20 horas hoy. Realmente no tuve en la administración nadie que me venga a traer este problema. No estoy diciendo que no existió, pero si entre dos socios se pelearon, tendremos que tomar las medidas que la comisión directiva considere. No me consta hoy, no te lo quiero ni confirmar ni desmentir, porque no me consta, no lo vi. Ningún socio se presentó en la administración a dejar sentado esta pelea. Bárbaro, Pablo. Para destacar lo de Paroncini, ayer a la mañana, el lunes, ya trabajando desde muy temprano dentro del club, el Pitu Gallo sumándose el lunes a la tarde. Esto me parece que habla de que la departamentalización de la que tanto hablaron ustedes ya se puso a actuar día a día en el club. Llegué a las 9 de la mañana. Paroncini estaba dentro, Pitu estaba dentro, los colaboradores de él fueron llegando en la mañana, me fui a las 20 horas, Paroncini seguía trabajando con Pitu y su gente, en ese momento ya estaban trabajando en la visera diseñando trabajo, durante el día desalojaron todo el espacio que ellos tienen frente a la visera, encontraron ropa con 3 años sin uso ahí adentro, pintaron el espacio, lo estaban arreglando para modificar un poco el lugar de trabajo, pero la verdad lo vi trabajar todo el día. Ayer lo vi solamente en la mañana y me fui a la hora y media, a las 10 de la mañana me fui y me fui a Buenos Aires y volví a las 10 y media de la noche. Pablo, la verdad, o sea, fíjate que no tengo ya ni voz porque hace 3-4 días que vengo con un desgaste importante. Te liberamos, Pablo, para que descanses, agradecerte por el contacto y el deseo de todo este equipo de trabajo es que sea con éxito, con el compromiso que sé que le ponés a todo lo que emprendés, porque lo dijiste antes de las elecciones, que te gusta ir detrás de los sueños y creo que uno de esos sueños es verlo a Ñul protagonista en los torneos locales y Ñul también, y vos que tenés algún año más que yo, también tiene una deuda que es ganar una Copa Libertadores. Creo que por ahí van los objetivos del doctor Astore y todo su equipo. Mirá, Kili, la verdad, el primer objetivo es que el éxito sea del club y no nuestro. Porque a nosotros lo que nos gusta es que al club le vaya bien. Independientemente de quién lo gobierne, lo que queremos es que al club le vaya bien. Si nos toca estar nosotros y tener logros deportivos, espectacular. Si nos toca preparar el camino para que los logros deportivos lo tenga el que sigue, espectacular también. El tema es encarar el camino que nos lleve a esos logros deportivos que con los que todos estamos soñando. Pablo, un gran abrazo. Gracias por este tiempo. Les mando un abrazo. Hasta siempre. Gracias, Pablo Allegri. Vamos a una pausa. Ya regresamos. Frigomar, garantía de buen pollo.
Frigorífico Mark llegó a tu ciudad con todas sus marcas. Pollos Coqui, Don Domingo y Granja San Pedro. Pollo entero, trozado y los nuevos productos Rebozados Mark. Encontralos en nuestras 10 direcciones. En Rosario, San Martín 6449. Uriburu 1919. 27 de febrero 3642. Mendoza 7682. Wilde 785. Juan José Paso 6148. Ibaigorria 1751. También estamos en Villa Gobernador Gálvez, San Martín 2422. En Granadero Baigorria, Avenida San Martín 2393. Y ahora en la localidad de San Lorenzo, Avenida Presidente Perón 2767. Frigomark, Frigomark. Chevrocon. El mayor stock. Repuestos originales y alternativos Chevrolet, Isuzu, Honda, Suzuki, Toyota, Kia, Chevrocon. Mitre y La Paz. Teléfono 481-9723. Kremer. Materiales eléctricos e iluminación para el hogar, la construcción y la industria. Kremer. San Martín 1935. Para tu auto, especialistas Ismael Alvarado e Hijo. Un taller familiar con más de medio siglo en la reparación de tren delantero, dirección y frenos. Responsabilidad, experiencia. Somos pioneros en el rubro. Cerrito 1342. Repostería Monumental, el mejor y más variado servicio en especias, materias primas, chocolates y moldes. Todo para la gastronomía. Cursos de chocolatería y bombonería. En Repostería Monumental, lo más importante es usted. Repostería Monumental, en su nueva dirección de San Juan 1214. Teléfono 411-0722. Balanmac, balanzas electrónicas. Ventas, fiscales, insumos. Servicio técnico oficial de las principales marcas. Visite nuestra web www.balanmac.com. Estamos en nuestro nuevo local, Pasco 1236. Teléfono 482-3893. Rubén Valerio, una empresa con más de 30 años de experiencia en el mercado inmobiliario. Inmuebles en todos los segmentos, en venta o alquiler, tasaciones, asesoramiento, gestión de desarrollos. Rubén Valerio, Hilarión de la Quintana, 495. Teléfono 463-9989. Burbujas Pet Shop, todo para su mascota. El mejor precio y calidad en alimentos balanceados. Envíos a domicilio. Chacabuco, esquina Gaboto. Teléfono 482-7056. Bien me vendría, Ricardo. Sí. Cené rápido. Opa. No como a mí me gusta, como los taurinos. Tranqui, tranqui. Quiero contarla todo. Esta es una mesa de taurinos. Claro. Que nos gusta el buen comer. Abundancia. Abundancia. Después claro. Se come o no se come lo mismo, pero que esté. Claro. La comida que esté. Así que bueno, qué bien me vendría ahora, más que nunca, la yeradigés. Para tomarlo antes, durante o después de las comidas. Y te olvidás de la mala digestión y de la acidez estomacal. La yeradigés con carqueja, alcachofa, boldo, pepsina, regaliz, todos los ingredientes naturales, lo pedís en cualquier farmacia de la ciudad. Voy a ir a buscar, ¿eh? Claro, claro. ¿Sabés quién está? ¿A quién? Nuestro líder. Si yo te digo líder, ¿vos en quién pensás que ya está en Zoom para charlar con nosotros? Nanete, Nano Sanguinetti. El número uno. El número uno, le damos la bienvenida. ¿Cómo te va, Nano? ¿Qué tal? Buenas noches. Ricardo, buenas noches para vos y para todos. Bueno, lindo partido ayer, ¿no? Se hizo en el segundo tiempo de ida y vuelta y, bueno, estuvo para cualquiera y estuvo para Central, porque se lo terminó arrancando a San Lorenzo con el gol de Martínez Dupuy, así que me parece que exime de mayores comentarios. Estaba muy contento el Kili, estaban muy contentos todos, pero también fue figura el arquero Brom, ¿no?, que sacó todo. Mirá si será líder. Nano. Uy, qué jugador, sí. No lo había visto en la pantalla. Contanos a los televidentes, no dejes nada sin mencionar, en todos los programas, las ofertas periodísticas vinculado a la información de Central, pero todos, enumerala para que la gente tome conciencia de qué grado de profesionalismo tenés.
No, en cuanto solamente, estrictamente a la información de Central, de Leprosos y Canallas, por la 105.9 Deportiva, FM Tango, 98.7 en Sentimiento Deportivo, y ahí paramos de contar. Bueno. Somos privilegiados. Somos privilegiados. Exactamente. Somos privilegiados. Pero Nano también contó que empezó a trabajar en el fútbol de Central. Sí. ¿Esto es inferiores, Nano? Bueno, en inferiores ya desde el año pasado venimos en la cobertura de las inferiores con un equipo bastante grande de gente. Y sí, lo que pasó el fin de semana pasado, el día sábado, se dieron las transmisiones por primera vez de las inferiores de la Asociación del Fútbol Argentino. Y bueno, estuvimos ahí, no me han convocado para comentar el partido de la sexta división que se jugó ante Banfield, así que agradecer al colega Juan José Sánchez, que fue el que ha generado la convocatoria. ¿Te das cuenta, Kili, que le estamos haciendo una nota a Nano? Obviamente. Es la figura. Obviamente. Es la figura. Nano, ¿cómo andás? Buenas noches. Juanpi, un saludo grande. ¿Todo bien? Bueno, empezá a contarle y a desgranar toda la información que tenés de Central con respecto a lo que se viene este sábado. Central va a enfrentar a la revelación de este torneo, a Talleres, el único puntero del campeonato, con algunas bajas muy, pero muy importantes. Si querés, las podés contar y cuáles serían sus reemplazantes. Sí, bueno, sin lugar a dudas, Juanpi. Sin embargo, quería agregar algo a lo que mencionaba Ricardo de lo que ha sido el partido ante San Lorenzo, sobre todo por esta información que empezó a circular en las primeras horas del día de hoy, cuando la ministra de Salud, Carla Bisotti, confirmaba la vuelta del público a los estadios a partir del mes de octubre, del fin de semana, del primer mes de octubre. Y Ricardo también lo ha vivido ayer en la cancha, una enorme cantidad de gente en la que estuvo presenciando el partido, por información que tengo yo, alrededor de 1.064 allegados estuvieron presentes en el Gigante de Arroyito. La información que nosotros teníamos es que los allegados no pueden hablar en ningún momento del partido, y bueno, ayer fue la verdad que un descontrol. Insultos hacia el árbitro, hacia los jugadores rivales, por momentos también críticas al Kili González, así que bueno, esto es algo que ha llamado la atención. Pero se terminó porque fue la última fecha de allegados, la última fecha de algunos privilegiados, y ya se viene el partido con Argentinos Juniors, después del que mencionábamos de Talleres, con gente local, cerca de 20.000 espectadores. Bueno, contanos un poquito cómo se dividiría eso, porque hay mucha gente, muchos socios, Juanpi, que están preguntando sobre esto. Permitime, porque hoy lo debatíamos en radio, sí, y lo podemos hacer en la mesa. Sí. Hay que tener... Yo soy hincha de Central. ¿Voy a tener yo el coraje de insultar al técnico después de todos los logros que ha tenido? No, yo te quiero decir una cosa. Si hubiese habido público desde el comienzo de este campeonato, yo no sé si el Kili González hoy era técnico de Central. Inclusive porque cuando... para mí la gente no se hubiese bancado los primeros magros Pero resultados Ricardo, que tuvo. No le trajeron refuerzos nunca. Está jugando con pibes del club. La lectura, el fusible, hoy Kili, leía el un fusible informe, es el técnico. Hoy leí un informe, Nano, Juanpi. 12 goles hechos por todos los chicos del club. Almada con gol, Ávila con gol. Ojeda con gol, bueno, pero esto, perdón, Pupi Kili. Ferreira con gol, Lucas Martínez Dupuy 5 sí. goles, Marco Rubén, todos jugadores de las inferiores. Pero eso es porque se pudo cosechar esta siembra que muchas veces queda trunca. Muchas veces se pierden 4 partidos. Recordemos cuando claro. en el torneo pasado, 4 partidos antes, Kili estuvo ahí en la cuerda floja y zafó y siguió adelante, ¿no es cierto? Sí. Incluso yo creo que si había público el partido que pierde el Kili González con San Lorenzo en el nuevo gasómetro, ya hubiese sido lapidario. El fusible de salida. Que bueno, pero hay que aguantar anterior. Muchas veces los procesos. Esto es lo que Sin hablamos duda. Siempre. Y como dice Ricardo, es verdad, con gente, no sé si se hubiera podido aguantar este proceso. Oye, hay jugadores consolidados, se lo están viendo desde Buenos Aires a varios de los jugadores de Central. Hay varios puntos altos en el partido de ayer, que bueno, te lo dejo a vos para que
lo cuentes un poco a la gente. Sí, sí, sin lugar a dudas, creo que ayer lo de Lautaro Blanco volvió a ser tal vez de los mejores del equipo. No por algo ya Gallardo lo empieza a mirar con buenos ojos al lateral izquierdo juvenil que tiene el conjunto canalla. No por algo también hay otros jugadores que han despertado interés, el caso de Manuel Ojeda, de Luca Martínez Dupuy. Si bien no es propiedad totalmente de Central, pero Gastón Ávila también está llamando la atención. Almada también tiene ofrecimientos. Son varios de los futbolistas, muchos que consolidó el Kili González en el equipo de primera división, los que hoy son marcados como o tienen el cartelito de venta a partir del próximo mercado de pases. Sí, Almada fundamentalmente a mí me parece un gran jugador. Es decir, permanentemente está cubriéndole las espaldas a Ávila, a los dos laterales, porque está siempre está Almada en cualquiera de las dos puntas. Hoy quise sacarlo al aire en radio y me dice, Kili, déjame que almuerce, claro, que me bañe, ¿sabe cómo estoy? Claro, el pobre hombre, claro, te imaginás, claro. Porque claro, lo tiene que bancar a Ávila. Los dos marcadores de punta son aviones, se van y a veces no vuelven. Claro, se van y te mandan cartas, allá te mandan una, un telegrama. Yo quisiera destacar dentro de esto que están hablando de Facundo Almada, es verdad, es uno de los jugadores con puntos más altos, junto con Ávila han hecho la defensa, pero Emanuel Ojeda es un jugador que marca los tiempos, hoy es titular indiscutido, en este 5 de central que se mete entre los centrales también para poder defender. Es correntino, Juanpi. Es correntino. Los correntinos son todos buenos. ¿Quién es el goleador del campeonato? Ese. Pepe Sal. No hay que olvidarse de Ojeda, que en el verano, en el mercado de pases de verano, Ojeda estuvo a prácticamente nada de irse a Atlético Tucumán porque no era tenido en cuenta, porque estaba debajo Rodrigo Villagra en la consideración, y cómo habrá cambiado la historia que hoy Ojeda es titular indiscutido en Central y el que se terminó yendo fue Villagra. Y te agrego que está Rinaudo todavía practicando, aunque no va a continuar en Central, está Rabuñal, que está lesionado, también. Se trajo a De Sábato. Así que imagínate que el 5 es una posición neurálgica, siempre lo decimos, y Ojeda se quedó con ese puesto, está levantando partido a partido. Para mí ayer estuvo en el podio. Sí, sin lugar a dudas, Juanpi. Pero bueno, pensando en lo que va a ser el partido del día sábado 15:45 ante Talleres, no va a poder contar el Kili, en principio con Emiliano Vecchio, con Lucas Gamba y con Gastón Ávila, los tres con lesiones, bueno, lo de Vecchio que ya viene arrastrando desde el partido con Banfield, se sumaron en el día de hoy una contractura para el mendocino, para Lucas Gamba, también una contractura para Gastón Ávila, hoy fue operado al mediodía Milton Caraglio de la lesión ligamentaria que lo va a marginar entre 30 y 40 días de las canchas, así que son varias bajas las que tiene el Kili González para visitar a Talleres, sobre todo mencionando los casos de Gamba y de Ávila, que en el esquema del Kili González son piezas importantes, así que habrá que ver cómo reordena el equipo el Kili González para el partido con Talleres, que va a ser tal vez uno de los más importantes, no solo por el rival, sino porque va a estar enfrentando al líder del campeonato. Nano, ¿cómo forma Central? Si yo tengo que dar un equipo, para mí en el arco va a estar Brown, Damián Martínez, Almada, Nicolás Ferreira y Lautaro Blanco, Zavala, Ojeda, Covea y Luciano Ferreira, y para mí Marinelli y Rubén van a ser la dupla de ataque. Juanpi. Sí. Esto dijo Luca Martínez Dupuy luego del partido. Escuchá y míralo. Lo escuchamos. Bueno, la verdad que fue un partido muy difícil, muy difícil. Estaba muy de vuelta, pero lo que quiero rescatar es que nos estaba costando y la verdad que estoy muy contento con todos mis compañeros porque hicieron un esfuerzo terrible. Defensivamente como ofensivamente, creo que estuvimos muy firmes atrás hoy
y bueno, la verdad que es el momento de dar el salto y no frenar más. La verdad que estoy orgulloso del equipo que tenemos, porque hoy el trabajo defensivo fue excelente. En los momentos donde se nos venía a venir la noche, estuvieron firmes, estuvieron tranquilos, y bueno, eso es lo que nos lleva a poder ganarlo sobre la hora. No, la verdad que bueno, las primeras pelotas estaban medio ahogados, pero como siempre digo y hablamos con mi familia, que hay que estar preparado, no me estaba tocando y siempre entrenando y dando todo, cada partido, cada entrenamiento, donde me toque. Y bueno, estar preparado para cuando hoy me tocó entrar en el primer tiempo, poder hacer lo mejor posible. Lauti saca un centro terrible, yo cabeceo, Torri me saca una bocha muy buena abajo y ya estaba salado, digo, me quería matar. Y la salva Marco, y cuando veo que le cae a la bomba, le digo, bomba, atrás, y me la tira medio sobre pique, le pegué sobre pique, se desvía en la mano de uno de San Lorenzo y entra, gracias a Dios, cuando entró, quería correr para todos lados. No, al esfuerzo de todos, y como nos planteamos en esta seguidilla es que vamos a ir por todo, queremos clasificar a la Libertador y queremos pelear arriba, vamos a ir por todos juntos por el mismo camino, es así. Bueno, Nano, te estamos despidiendo, muchas gracias por tu aporte, muy completo el informe de Central, te despedimos hasta el martes que viene y mañana la Deportiva a las 12, siempre con Leprosos y Canallas. Dale, Juanpi, un abrazo grande para todos. Mencionar chiquito, lo escuchamos a Luca Martínez Dupuy, la segunda semana de octubre va a partir rumbo a México porque para la selección sub-21 de aquel país, que va a realizar una gira amistosa por Europa, así que se va a perder varios encuentros de Central en el mes de octubre. Gracias, Nano. Abrazo grande para todos. Abrazo grande. Bueno, lo de Martínez Dupuy está por verse, porque no sé si la comisión directiva lo va a permitir que se vaya. Pero ya estamos con la información de Newell's, lo tenemos a Roberto Seifer. ¿Cómo te va, Roberto? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Ricardo, Kili, Juanpi? Bueno, a todos los televidentes, buenas noches. Ganó la lepra, Roberto, después de 6 fechas. Pudo cortar la racha, muy importante el triunfo, bueno... sobre todo después de este cambio anímico que marcaba Pablo Allegri por las elecciones que se esperaban y bueno, por cortar esta racha, por levantar este momento futbolístico que tiene el club y bueno, porque se han habido buenas apariciones, bueno, lo de Nicolás Castro que se reafirma y hoy por hoy es lo mejor que tiene Newell's. El futbolista más completo que tiene Newell's en este campeonato y bueno, está siendo muy determinante y bueno, lo demostró con 2 goles, buen partido de Scocco, fundamental a mi criterio Aguerre, y bueno, se vieron cosas buenas que se habían visto en el partido ante River, esta vez la efectividad estuvo del lado leproso y bueno, por eso pudo ganar, pero bueno, también hay que destacar que hay algunos errores que siguen apareciendo, como por ejemplo en el gol de Lanús que lo mete en partido, bueno, algunas fallas defensivas que el equipo de Gamboa deberá trabajar, pero bueno, son 3 puntos que a Newell's le sirven y mucho. Roberto, decíamos en todos estos programas anteriores que Gamboa no cambiaba lo que es el sistema de juego, ahora se vio un 4-2-3-1. ¿En cuánto crees que influyó esto para poder ganar en una cancha que es muy, pero muy difícil para Newell's y para todos, que es la de Lanús? Sí, bueno, de hecho en estos últimos partidos se viene viendo este sistema, lo hizo con River, el mismo Gamboa manifestó que si bien no lo hizo desde el comienzo, contra Colón también se vio este sistema de 4-2-3-1 que viene implementando. Se necesitaba quizá un cambio y bueno, me parece que por lo menos en los últimos 2 partidos ha dado buenos rendimientos, más allá de la goleada, me parece que el rendimiento ante River no fue para que el partido termine 4-1 en contra, pero bueno, en esto que vos marcabas, Juanpi, por eso me parece muy importante el hecho del cambio y bueno, vamos a ver, seguramente lo siga sosteniendo, a pesar de que hay algunos jugadores, por ejemplo, que están en duda, porque bueno, Pablo Pérez... que ya no disputó este partido ante Lanús, se hizo una resonancia en el día de ayer, se harán estudios, Julián Fernández seguramente en el día de mañana, para poder
establecer si podrán estar en el próximo partido, que será el lunes, el próximo lunes a las 20:15 ante Huracán, en el Coloso. Roberto, te paso el saco del doctor Astore. Bien. Te quiero comprar a Castro. ¿En cuánto me lo vendés? Y la verdad que hoy por hoy la oferta tiene que ser muy buena, pero no lo vendería todavía yo. 10 millones de euros, el 80% del pase. Así hay que ver quién lo vale ofrece, o eso, si alguien lo ofrece. Eso digo, vale, me da la sensación. Si alguien ofrece eso, se va mañana, pero no ha pasado. Es que va a aparecer seguramente una oferta. Yo creo que van a aparecer varias ofertas por un jugador. Seguramente. ¿No? El rival de Ñuble el lunes, ¿quién es, Roberto? Huracán, Kili, el próximo lunes, 27 de septiembre a las 20:15, Ñuble recibirá a Huracán en el Coloso. El árbitro será Fernando Echenique. Déjame contarte también que, Ñuble después, el sábado 2 de octubre a las 13:30, jugará de visitante ante Godoy Cruz. Y muy importante esto, el viernes 8 de octubre a las 21:15, Ñuble recibirá a Vélez y allí será el primer partido de Ñuble y la vuelta del público a las canchas, recordemos, con el 50% del aforo habilitado. Roberto, no tenemos más tiempo, un abrazo grande. Un abrazo para todos, buenas noches. Muchas gracias por la información, excelente como siempre. Bueno, nos vamos, no nos queda más tiempo, esto es el final de Leprosos y Canallas. Volvemos, si Dios quiere, próximo martes, como siempre, 10 de la noche, páselo bien. A seguir cuidándonos por lo menos un poco más. Falta ya mucho, pero mucho menos. Chao, gracias.